Pero ¿qué es ese cuerpo de sirena? Cincelada. Se queda, le costó arrancar, ¿eh? Le costó arrancar. Bienvenida, Victoria, que todo lo puede. Victoria, usted es completa. Canta, baila, actúa, desfila. No, mamá. No, desfilar nunca acá solamente. ¿Te gustás cuando te ves? Sí. Bueno, lo vi ayer y la verdad, cuando lo hice, ¿sí? Lo disfruté un montón. Y sí, la verdad que fue un juego. Ya me habían llamado. Sos ideal para ese personaje. Es que dije, a tu medida. Obvio, Jessica Rabbit, ¿lo hace otra? Vengo a American Killer y la asesina, digo, eso lo tengo que hacer yo, así que me tengo que animar y tirar a la pileta. Habíamos pensado entre vos y bueno. Pía y al final. Sí, no, yo lo podría haber hecho bien. O sea, digamos que no te costó mucho. No, sí, sí, me costó un montón porque la verdad que cantar en realidad yo no canto. Entonces, como era un tema más bien habladito y me coachearon. Tu marido te coacheó. Sí, me coacheó mi marido, pero del programa también me coacheó. Vane. Miguel Ángel Cheruto. Sí, Miguel Ángel Cheruto. Y me dijo, hacelo bien, maricona. Tipo una Marilyn, tipo. Happy birthday to you. Happy birthday, Mrs. President. Happy birthday to you. Ay, me gusta. Entonces, necesito el presidente. Claro, entonces en vez de cantar el tema, había que hacerlo como, viste, bien, bien mariconita. Muy sensual. Claro, entonces en realidad el canto pasó como a un segundo plano. Y se vio en realidad toda la otra puesta, un poco el baile. Encantó, se vestido, el vestido lo hizo Charlie, que la verdad que se pasó porque era muy, en realidad es muy difícil interpretar un dibujito animado. El vestido es como un corazón que no tiene nada que lo sostenga. Entonces pusimos una malla atrás. Si no se cayó ayer domingo, se va a caer hoy lunes. Y teníamos que lograr que me arme un poco un tetor, porque yo tengo tetitas normales, naturales. Y esto merece un aplauso. Tiene tetitas normales. Y el tema es la única de este salón que puede decirlo. No, y bueno.